Bienvenidos al primer lifestyle del año, del 2016. Y te quiero contar que este día estamos en el mes de febrero. Ya el amor huele a chocolates, a rosas, a detalles lindos. Y es por eso que no podemos faltar con buenísimas ideas para regalos realmente diferentes. Ojo, no solo en pareja, ojo, sino que también para las amigas, para tu mamá, para tu hermano, para celebrar el amor a lo grande. Es por eso que aquí va la primera opción de regalo. Después de conocer los materiales, vamos a iniciar pintando nuestras cajas. Ojo, yo lo voy a hacer de color negro porque realmente es un color básico que en lo personal a mí y a mi esposo nos encanta. Entonces, tú lo puedes hacer rosado, verde, morado, el color favorito de tu pareja o de la persona especial a que le estás haciendo el regalo. Colocamos la pintura. Y bueno, hemos finalizado de pintar, maquillar con negro nuestras cajitas que están quedando chivísimas. He decidido que ya no se la voy a dar a mi esposo porque le voy a dar otro regalito, la segunda opción, me parece. Y este se lo voy a regalar a mi hermana porque está embarazada y hay que darle muchísimo amor, en fin. Así que vamos a colocar en este momento con color blanco y otro pincel. Aquí vamos a elegir un lado de la caja, puede ser cualquier lado. ¿Por qué a un lado y no aquí arriba? Porque después lo vamos a unir. Así que, vean. Ahí pongo vista. Bueno, hemos finalizado, pero yo sé que te preguntarás, ¿y qué le voy a meter a esa persona especial? Bueno, te cuento, tenés que meterle sus cosas favoritas, si tenés algún detalle lindo, y es por eso que te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en el tacto, a mi hermana, le encantan las pulseras, los collares, y es por eso que me tomé el detalle de ponerle algunos collares y unas pulseras que yo sé que a ella le va a encantar. En el sentido del gusto, se tiene que acordar de mí. Ella sabe que las galletas... Uy, alguien se tiene esta galleta, qué barbaridad. Ella sabe que me encantan estas galletas. Es por eso que vamos a llenarla. Y aquí tengo muchas más, donde la vamos a colocar y llenar. Sé que va a ser una gran sorpresa para ella. ¿Sí?
La llenamos, cerramos. El gusto. Ahora viene el olfato. Ella es adicta a los splash, a los perfumes. Es por eso que también le vamos a colocar unas botellitas chiquititas. Tienen que buscar también el tamaño ideal. O, por ejemplo, en este caso, que tenemos labiales, que huelen naturalmente delicioso. Así que, es más, yo me atrevería a ponerle un poquito a la caja, como se acuerdan en el colegio que hacíamos cartas y las perfumábamos y todo. Bueno, también atrevernos con esta caja. Qué rico huele. Y ahora, la vista. Este detalle es más que especial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que demostrar y expresar nuestros sentimientos. ¡Voilà! En cartas. Así es. A veces nos cuesta mucho decir con palabras lo que sentimos. Es por eso que en la vista vamos a meter algunas cartitas o algunos detalles que dicen más que mil palabras. Así que es momento de ordenarlos, ponerlos en filita. Ahora vamos a agarrar este petate y lo vamos a enrollar, 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 y vamos a hacer una chonguita. Veamos cómo queda. Ahora, una vez que lo tenemos ya y en nuestras cajitas sorpresas, que es un gran regalo, vamos a utilizar nuestro mecate, donde vamos a necesitar mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Pónganse las pilas, lo vamos a estirar, lo vamos a poner. Ahora le vamos a dar 4 vueltecitos. ¡Voilà! Hemos finalizado. Nuestra idea realmente está chivísima y tú puedes poner esos detalles especiales, sorpresas para tu amiga, tu pareja, quien sea. Aquí está nuestra primera idea.